Nos quedamos en la provincia de Colón porque autoridades de salud dan detalles para la celebración del Cristo Negro de Portobelo. Elizabeth Pérez, desde nuestra sala de redacción, nos amplía, Elizabeth. Buenas tardes, José, y a nuestra amable audiencia. Así es, tras una reunión que ha sostenido el ministro de Salud junto con las autoridades de la provincia de Colón y autoridades de la Iglesia Católica, han llegado a un acuerdo de realizar diversas actividades en diversos horarios para que los feligreses y seguidores del Cristo Negro de Portobelo puedan acceder a estas actividades que se celebran en el mes de octubre. Las recomendaciones que ha hecho el ministro la vamos a escuchar a continuación. La idea también es que se puedan realizar algunos actos. No se va a poder realizar como siempre se ha hecho, por cuidar la salud de cada uno, de las personas, los feligreses y aquellos que le deben manda también al Cristo Negro de Portobelo. Y están buscando la manera de que esto sea lo más seguro posible, pero entiendo que se van a estar dando varias misas para tratar de que no todo el mundo acuda a la misma. Se va a estar pasando la misa por televisión, por medios de internet, por redes sociales, para que no todos los feligreses tengan que ir hasta Portobelo. Entiendo que se van a hacer misas por novenarios. O sea, sé que hay varias actividades para tratar de dispersar y que no todo el mundo vaya al mismo día. Igual entiendo que se le va a estar pidiendo también a los que van a pagar mandas que comiencen desde los primeros días, o sea, que ya comiencen a pagar sus mandas para que no todas las mandas se paguen el mismo día. Es importante esta recomendación que hace el ministro a que las personas puedan iniciar a peregrinar hacia la provincia de Colón desde fechas tempranas, como lo estamos hoy en octubre, para poder dar este pago al Cristo Negro de Portobelo sin que haya aglomeraciones. Igual las actividades se van a transmitir de manera virtual, como las misas, los novenarios, para que las personas puedan acceder desde sus hogares a las actividades del Cristo Negro de Portobelo que se celebran en la provincia de Colón. Es la información. Regreso contigo, José. Gracias, Elizabeth, por esos detalles.